Aquí con Víctor de la empresa Corporación Pro, Corpro, en Corpro, Lima. Así es, aquí en Lima. ¿Qué pasó el día de hoy? ¿Qué hicimos? Profundamente feliz de poder vernos a nosotros mismos y reflexionar sobre, no solo sobre carencias, sino sobre esencialmente potencialidades. Ya. Yo creo que el gran reto está en habernos redescubierto como equipo. Hicimos dos cosas, ¿cierto? En la mañana trabajamos con el equipo de Corpro. Así en es. Team Building. ¿Y así ahí es. ¿Qué puedes destacar? Ahí lo interesante fue abordar un mito que teníamos entre nosotros de cómo íbamos nosotros en el desarrollo de nuestras propias sensibilidades como empresa. Uh-huh. Hemos descubierto nuevos liderazgos en nuestra gente. Uh-huh. Hemos descubierto o redescubierto que encontrábamos elementos comunes que tenían que ser mejorados. Uh-huh. Y creo que el proceso de conciencia, de toma de conciencia, ha sido integral del 100% de la gente, que es lo que queríamos y lo que habíamos conversado. Totalmente. Entonces, además tomado con muy buen humor. Uh-huh. Es esencial acá en el Perú y en México también. Sí. Así que ese proceso de sabor latinoamericano, de la toma de responsabilidades, creo que lo más glorioso de cara a un futuro positivo. Y ahorita por la tarde hicimos una cosa totalmente diferente. Así es. Que fue coaching de equipos con uno de tus importantes clientes. Así es, la empresa minera Yanacocha, que es una empresa minera muy importante en el país, con 25 años de trayectoria, con producción de oro y ahora también pasando a temas, ojalá, de cobre y de sulfuros. Entonces, es una empresa minera muy importante. Nos sentimos profundamente contentos de haber podido, gracias a la capacidad de ustedes, contribuir a lo que significan mejoras en ciertos procesos que para ellos son muy sensibles en el desarrollo de nuevas actividades y de su desarrollo en función de la responsabilidad social empresarial. ¿Tú qué notaste del desempeño del equipo de cuando empezó apenas a cómo terminó la sesión? Un elemento, un hilo conductor, es la capacidad de poder sumar las habilidades que cada uno tiene en favor de algo que puede sonar simple, pero que el concepto bien común tiene que ser bien promovido. Tú has logrado eso y has logrado hacer que ellos coincidan en muchas cosas, como a modo junta médica. Uh-huh. Y poder realizar una gran operación que esperemos de los resultados exitosos. ¿Los viste motivados? Los he visto hipermotivados, nada, asumiendo ellos sus propias responsabilidades y jerarquías, que creo que eso es importante destacar, tanto en la mañana con Corpro como en la tarde con Yanacocha. Uh-huh. Ambos grupos humanos compran sus propias responsabilidades, asignan sus propias funciones y sus tareas. Eso es buenísimo. Sí. Y entonces, cuando la gente está debidamente motivada, pues pasa como en el amor, la gente se casa. Así que la gente se casa con sus responsabilidades y te estamos, sí, profundamente agradecidos porque nos invitas a este matrimonio civil de responsabilidades. Pues yo soy el agradecido con Cater. Con Business Coaching School. Claro que sí. Contigo, Víctor, en representación de Corpro. Por favor, muchas encantadísimo, gracias. Encantadísimo y muchas gracias. Hasta la siguiente. Viva México. Viva.